Muy buenas noches. Bueno, ¿qué valoración hace usted de la gestión realizada por Sánchez en este Consejo Europeo? Bueno, en parte ya lo has comentado tú, aunque el tema principal es otro. Lo primero, cronológicamente, es una de las cosas que has mencionado, que ha sido el espectacular fracaso de este psicópata de la Moncloa, que hace pocas semanas todavía sacaba pecho diciendo que iba a conseguir 280.000 millones gratis et amore y sin condicionalidad alguna. Al final ha sido la mitad de la mitad. 66.000, bueno, primero 140.000 el total y que no son 140.000, hay que restarle 6.000 y serían 134.000 y luego 66.700. Y ahora les explico por qué le resto 6.000, que es el 24% de lo que decía que iba a conseguir, pero además no gratis et amore, sino con condicionalidad. Es decir, ha conseguido un rescate en toda regla para evitar la quiebra a la que iba a toda velocidad a cambio de aceptar la tutela efectiva de la Comisión. He dicho que son 66.700 millones y no 72.700 porque España tiene que pagar una cantidad extra de 6.000 millones que, por lo tanto, hay que restarla de aquí. Bien, lo segundo, sin embargo, que es lo más importante, es que este acuerdo alcanzado con los 27 países de la Unión Europea es el preguntarse cómo afectará a la vida y hacienda de los españoles. Y esto, señoras y señores, es la clave. Pues el cómo les afectará es que va a empobrecer al 90% de las familias, algo que no es precisamente para aplaudir y vitorear a este personaje que parece un jefe de gobierno bolivariano. Bueno, en realidad lo es, pero en fin. Nos va a empobrecer a este 90% de las familias porque nos va a aplicar desde, bueno, no sé, en cuanto tengan 5 minutos de dejar de aplaudirle, la mayor subida de impuestos de nuestra historia. Hablemos, don Roberto, de la condicionalidad de la que usted hablaba. ¿Cuáles son las reformas que Pedro Sánchez se va a ver obligado a llevar a cabo en España? Bueno, yo diría que no, esas no se hablaron de ella, pero hay una guía muy, muy clara, que es el marco de recomendaciones del semestre europeo, que si no recuerdo mal, lo publicaron el pasado 26 de febrero. Naturalmente, este marco de recomendaciones, acostumbrado como estaba desde toda la vida, de que el Gobierno de España se pasaba las recomendaciones de Bruselas por el forro y no pasaba nada, pues no le han dado ninguna importancia. Pero claro, ¿cuál es el problema ahora mismo? Que Sánchez y Calviño se lo pasaron por el forro, pero es que ahora puede ser, va a ser la indicación mejor que tenemos, pero ya no van a ser recomendaciones, sino van a ser de obligado cumplimiento. ¿Y cuáles son estas? La primera y más importante, bueno, todas son importantes, pero vamos, la primera es la sostenibilidad presupuestaria, que obligará a subir los ingresos y a bajar el gasto. Por ejemplo, concretamente, la sostenibilidad presupuestaria es ir a déficit cero o prácticamente cero en todos los distintos apartados del gasto público en España. Es decir, concretamente, en lo que se refiere a las pensiones, cuyo déficit es colosal, pues tendrán que pasar a déficit cero. ¿En cuánto tiempo? No lo sé exactamente, pero el tiempo podría estar en torno a los 3 años, que es el tiempo que van a tardar en darnos este dinero. Por lo tanto, señoras y señores, las pensiones van a tener que ir a déficit cero y los salarios públicos, en el caso del déficit de las comunidades autónomas y el déficit del Estado, 3/4 de lo mismo. Este es el primer punto de este marco de recomendaciones que ahora, lógicamente, será el que utilicen y pasarán de recomendaciones a normas de obligado cumplimiento. ¿Podemos entender, don Roberto, que otra de las exigencias será no derogar la reforma laboral? Sí, sí, déjame que voy. Ese sería el tercer punto.
Hay un segundo punto, más importante todavía, que es lo que llaman eficiencia del gasto. Y ahí mencionan el cálculo que ha hecho la AIREF de que se están despilfarrando en subvenciones 35.000 millones de euros. Lo probable, por tanto, después de la sostenibilidad presupuestaria, es que le metan mano a la eficiencia del gasto y, concretamente, que esto lo reduzcan en 35.000 millones. Y en cuanto al tercer punto, es precisamente, como señalabas, la reforma laboral. La reforma laboral que va justo en sentido inverso a lo que pretendía el Gobierno. De hecho, señoras y señores, lo que ha supuesto, lo que supone la condicionalidad del dinero que se acordó en Bruselas, es una enmienda a la totalidad, repito, de toda la política que venía siguiendo el Gobierno socialcomunista. Porque a partir de ahora estamos bajo las normas de la Unión Europea y no vamos a tener más remedio. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Si no cumplen esto, la Comisión dispone de 2 meses, la Comisión, que por cierto ha estado desaparecida en combate durante todas estas negociaciones. Algunas personas en broma preguntaban si Ursula von der Leyen estaba de vacaciones ya, pero vuelve a tomar el protagonismo, como es lógico. Y la Comisión dispone de 2 meses para ver si las medidas que se van a tomar para disponer de una determinada cantidad de dinero, que eso se irá decidiendo por trozos, se cumplen o no. Y luego después, una vez que la Comisión haya sentado su criterio, los miembros de la Unión Europea disponen de 1 mes para decidir si se cumple o no se cumple. Y un asunto más, don Roberto, ¿puede la Unión Europea exigir al Gobierno de España que reduzca el gasto en estructura política, que es muy abultada en nuestro país? Bueno, vamos a ver, esto ya lo he dicho, de momento va a reducir, creo, digamos, que es la hipótesis más probable, puesto que está en el marco de recomendaciones del semestre europeo, es que obligue a reducir los 35.000 millones de subvenciones que ha denunciado el AIREF y ha pormenorizado. Entonces, ahí iría esa industria política. No es todo, pero ya es bastante, porque fíjate que, por otro lado, en cuanto a la sostenibilidad presupuestaria, va a obligar a un déficit prácticamente de cero en las pensiones y a un déficit prácticamente de cero en el Estado, que tiene un déficit estructural del copón, porque, bueno, como decía mi antiguo alumno Montoro, es que hay 2 millones, de los 3.400.000 empleados públicos, 2 millones han entrado a dedo o con oposiciones a medida. Entonces, la respuesta es rotundamente sí, porque el punto número 2 de eficiencia del gasto lo contempla y lo cuantifica, y en el caso de la sostenibilidad, 3/4 de lo mismo. Por lo tanto, tendrán que ir contra el despilfarro político sí o sí. Bueno, pues veremos lo que nos depara todo este asunto. Don Roberto Centeno, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo. Abrazo.